Saúdos, moi bons días, benvidos e benvidas a este evento virtual do programa Reacciona, no que imos falar de como lograr máis liquidez mediante a reestruturación da nosa débeda financeira. Imos esperar un segundiños para que todas esas persoas que se inscribiron a esta cita se vayan sumando pouco a pouco a través dese enlace que lles facilitamos por correo electrónico. Mientras tanto, quiero recordarles que ata o vindeiro 4 de marzo está aberta a convocatoria do programa Reacciona. Son unas axudas económicas que ustedes pueden solicitar a través da oficina virtual do IGAPE para recibir servicios que les van a ayudar a mejorar a su competitividad. Concretamente, Reacciona una oferta de hasta 15 servicios diferentes que están agrupados en 4 grandes bloques temáticos. Hay temas de innovación, de digitalización, de estrategia, y también hay un bloque de profesionalización. Precisamente este bloque de profesionalización es el protagonista de la jornada que celebramos hoy. Y dentro de ese bloque íbamos a hablar del servicio de mejora de la gestión financiera e de procura de financiamento, un servicio que ustedes pueden solicitar, se ha sido desexan, ata o vindeiro 4 de marzo. Hoxe imos ter a oportunidade de coñecer a experiencia dunha empresa galega que xa foi beneficiaria deste servizo de Reacciona. Imos coñecer, bueno, pois, como foi ese proceso e cales son os resultados que conseguiron. Polo tanto, animámoslos a que participen, a que nos escriban as súas dúbidas, preguntas a través do chat que nos ofrece esta ferramenta de Zoom. E cando rematemos a exposición, pois daremos resposta a esas cuestións que nos trasladen. Na nosa páxina web, reacciona.igape.es, está publicada toda a información deste programa e dos diferentes servizos que están cofinanciados pola Unión Europea, que teñen un enfoque práctico e que están orientados a resultados. Aí poden ver nesa web toda a información. Tamén dispoñemos dunha liña de atención telefónica, o 981-93-93-93, un número moi sinxelo. Aí atendemos calquera dúbida que teñan sobre o programa Reacciona ou sobre algún dos servizos. Para ofrecer estes servizos, o IGAPE seleccionou previamente unhas entidades colaboradoras. No caso de mellora da xestión financeira e procura de financiamento, Arxón Estrategia, a entidade colaboradora que lles ofrece este servizo, e precisamente hoxe imos ter oportunidade de coñecer en detalle, que nos expliquen dende Arxón Estrategia como é o funcionamento deste servizo. Bueno, pois pasan 4 minutos das 12:30 da mañá, así que se lles parece, imos dar xa inicio a esta xornada e imos comezar coñecendo a experiencia de Imaxin Software, unha empresa galega que foi beneficiaria de Reacciona. Concretamente, les recibiron este servizo de mellora da xestión financeira e procurado financiamento. E para coñecer como lles foi, saudamos xa a Diego Vázquez. Diego, bons días. Ola, bons días. Que tal? Como estades? Bueno, pois dispoñémonos a escoitar como foi a vosa experiencia, tamén que nos presentes un pouquiño os detalles da vosa empresa, e recordarles ás persoas que nos están vendo que se teñen algunha dúbida, que aproveiten e nos escriban a través dese apartado de preguntas e respostas, e cando rematemos coas presentacións, pois daremos resposta a todas esas cuestións. Así que agora, Diego, cando queiras. Bueno, creo que xa estades vendo a pantalla, non? Sí, vemos perfectamente a presentación. Vale. Pois nada, en primeiro lugar, darle gracias ao IGAPE por convidarnos a esta presentación e que podamos contar e compartir con vos a nosa experiencia co programa Reacciona e ca consultora Arxón, non? Primeiro vos presentar un pouco cal é a nosa empresa, en que se move, que fai e que problemas tiña, para contar despois co proxecto, co programa Reacciona e o que estuvemos desenvolvendo e contarvos a nosa experiencia, que en principio xa vos digo, si estamos aquí, é porque realmente quedamos moi satisfeitos e moi contentos con este programa e que, de feito, intentaremos volver a solicitar, ¿no? Bueno, nós somos unha empresa de software, levamos 25 anos, vamos a celebrar este ano, 25 anos xa desenvolvendo a nosa empresa. Para os que seades máis novos, 25 anos no noso campo, moito tempo. As primeiras visitas que nos facíamos
prácticamente teníamos que explicar que era o correo electrónico. E non é unha broma, eh? Hai 25 anos, hai empresas grandes deste país que son multinacionales que casi non usaban o correo electrónico. Entón, nos naquel momento, bueno, e seguimos facendo, nos dedicamos sobre todo a solucións multimedia e a temas de tecnoloxía da lingua. Incido no dos 25 anos porque falar de tecnoloxías da lingua hoxe en día parece algo máis viable con todas as tecnoloxías que ora vemos, o, no coche nos fala, nos len os whatsapps, somos capaces de falar de o coche e que escriban ese texto, pero hai 25 anos isto parecía como ciencia ficción e que falábamos de cosas que non tiñan moito sentido, ¿no? E iso tuvo que ver moito con noso desenvolvemento e o que tuvemos que ir facendo. Nos, para que vexades un pouco a estrutura da empresa, dividirse en 4 áreas de negocio. Unha dedícase exclusivamente a temas de procesamento de linguaxe natural. Vale, despois vos enseñarei algún exemplo de algún producto noso que seguramente a maioría de vos en algunha ocasión utilizou. Temos outra área que se dedica a desenvolvemento de aplicacións educativas ou xogos serios e gamificación. Tamén vos poñerei un exemplo. Temos outra área que é a máis reciente, bueno, ten 15 anos, que é a de localización de software. Que é localizar software? Pois é non só traducir, sino tamén o ámbito cultural ou de ese novo país ao que nos dedicamos. Aquí, sobre todo, ter en conta que hoxe en día parece lógico que un software este en distintos idiomas, pero hai 15 anos non había esta conciencia, ¿no? Nos empezamos a desenvolver esta área de negocio precisamente da man de Microsoft. Nos para eles facíamos o corrector ortográfico, despois vos vou a comentar, ¿no? De que vai no paquete Office, e en un momento dado nos preguntaron se si éramos capaces de traducir Windows. E a partir de aí, lógicamente tuvemos que decir que sí, non íamos a decir que non, esa oportunidade, e a partir de aí empezamos a desenvolver esta área de negocio que, como os digo, axudamos a empresas que van a outros mercados pues a traducir o seu software e convertilo a outro idioma, ¿no? E por último temos a área de desenvolvemento web, que é unha área que en principio hai 25 anos era que nos daba de comer, porque eso de vender juegos e de vender traducción automática pues non era o que máis se demandaba, ¿no? Como vos decía, algún exemplo, se houve algún produto que conocedes noso, ¿no? Por exemplo, o corrector galgo, que era un produto que estuvo distribuindo a Xunta en moito tempo, sobre todo no ámbito educativo, pero que vos decía, se vos estades utilizando o Word, o PowerPoint, o Excel, e escribides algo en galego, e por si non o sabedes, podedes seleccionar o idioma galego, esa corrección o fai un produto noso. Le vamos colaborando con Microsoft pues, sobre 18 anos, que foi a primeira vez que empezamos a desenvolver o corrector. Outro dos produtos polo que máis se nos conoce hoxe en día é o tema de traducción automática e o OpenTraz. Traballamos, por exemplo, para o Ministerio de Administraciones Públicas, calquer web dos ministerios hoxe en día, cando vedes en galego, catalán, euskera, inglés ou francés, eso faise todo con noso sistema de traducción automática. A Xunta tamén, o famoso Gaio, que ten un servicio público que podedes utilizar, tamén un desenvolvemento noso, utiliza a nosa ferramenta de traducción automática, que además está en código aberto, vale? E medios de comunicación como El País, que edita a edición de Brasilia, de Cataluña, tanto en portugués como en catalán, ou a Voz de Galicia, ou a Grupo Prensa Ibérica, La Opinión, o Faro, que tamén utilizan a nosas ferramentas. E outro producto por algo diferente, ¿no? Que vos decía antes da multimedia e os produtos educativos. No ano 1999, o Concello de Santiago sacaba un concurso para contratar algún tipo de servicio educativo para os rapaces para fomentar en aquel momento a utilización do galego e tamén educar en valores. E o que se estaba presentando en aquela altura normalmente eran xogos de cartas, o típico trivial, etc. Nos planteamos utilizar un videoxogo. E como éramos moi forofos de unha saga que se chamaba Monkey Island, tamén para os que teñades algo de edades e de xogadores, era un producto de LucasArts, unha aventura gráfica, pois utilizamos aquel modelo que nos parecía moi interesante para leválo ao ámbito educativo.
A verdad que tuvo moito éxito, desenvolvemos un motor que nos permitía facer este tipo de videoxogos e fixemos uns 25 videoxogos deste estilo. Para que vos fagades unha idea, isto, un rapaz tardaba casi 40 horas en rematar o videoxogo, ¿no? E se transmitía pues, de todo tipo de valores, respetos maiores, educación saludable, educación vial, bueno, en este caso tamén temas relacionados ca lingua, ¿no? Como vedes, somos unha empresa que fai unha serie de productos e traballa con unha serie de clientes que precisamente nos enfocaban a un dos problemas que tiñamos e polo que entramos no proyecto Reacciona, ¿no? Este tipo de produtos, como vedes, son proyectos grandes que moitas veces se concentraba a facturación no último trimestre do ano, principalmente. Tiñamos un período de cobro moi elevado, non só porque unha vez que emitías a factura o que tardaban en pagar, que é certo, nos trabajamos moito para a administración pública e isto se ha mellorado, mellorouse moitísimo, vale? Pero é certo que desde que ti empezas a contactar co cliente e fas as primeiras probas piloto, por exemplo, no tema da traducción automática, hasta que o produto está rematado e cobras, podían pasar un ano tranquilamente, ¿no? Entón, eso nos facía unhas pensións de tesorería moi grandes. Polo tanto, xente como nós, que hai 25 anos, saleu da carreira e montou a empresa, non tiñamos a formación suficiente no tema que ten que ver con negociar con bancos ou como facer unha xestión financiera axeitada, pois contratábamos produtos que a veces non encaixaban cas nosas necesidades reales, ¿no? Entón, tiñamos unha serie de produtos que non estaban adecuados e despois, ademais, moitas veces non utilizábamos das ferramentas que tiñamos contratadas, non as utilizábamos correctamente. Ademais, había outro tema engadido que non incluín aquí, que era que tamén estábamos vendo que as nosas tarifas en determinados produtos non se estaban equiparando a nosa competencia, ¿no? Entonces queríamos ver como os costes indirectos estaban afectando polo noso tamaño de empresa a esas tarifas, ¿no? Entonces esos foron os objetivos que planteamos dentro do proyecto Reacciona, que foi eso, estudiar e actualizar os costes indirectos da empresa e despois actualizar o pool bancario e facer a reestructuración de endeudamento, ¿no? E en eso foi o que estuvemos traballando durante todo o período de Reacciona e con Arxón, ¿no? Ao final, gracias a eles, o que conseguimos facer unha reestructuración financiera, negociamos cas entidades para conseguir outro tipo de produtos que se encaixaban máis, como factoring ou confirming, ¿vale? Buscar outro tipo de financiación. Teníamos proyectos, como vos decía, que a mellor era pues, un concurso ou un produto grande, como esa implantación en el país, ¿vale? Que necesitábamos a mellor unha financiación puntual. Antes estábamos tirando de pólizas e o que ahora estábamos facendo é pues, financiar contra ese proyecto, ¿no? Conseguimos facer unha reestructuración do pool bancario, eliminamos garantías fronte a terceiros, fronte aos bancos que nos estaban agobiando. Quizás era máis un tema personal, isto vos direi despois que unha cosa que nos gustou moito de Arxón, neste caso, a súa empatía para entender a veces estes problemas que nos surden os que emprendemos, ¿no? De que de repente te obsesionas con un problema que a mellor non é tal problema, pero a ti te preocupa, ¿no? E eles teñen empatía para explicarse pues, os pros e os contras e poder encauzar mellor a solución, ¿no? Unha financiación máis axustada, o que falábamos antes, ¿no? Pues negociar outro tipo de produtos. Conseguimos reducir estes costes financieros gracias a toda esta reestructuración nun 35%, que nos permitiu ter unha mellora da conta de resultados, ¿vale? E despois tamén, unha cosa que nos dá rabia, pero había que facer, é unha conciliación do reparto de dividendos para ter unha mellor autofinanciación e non depender tanto de bancos. Unha cosa que tamén nos ocorreu no período este, xa estaba planeado, un dos nosos socios por temas personales estaba vivindo ahora fora, non quería abandonar a sociedade. Xa tiñamos todo acordo, pero tamén había que ir frente aos bancos, explicarlle, oye, pues mira, este socio se marcha, temos que renegociar, e aparte aproveitámolo para o que decíamos un pouco antes, o de alimentar as garantías, que nos estaban, en moitos casos, eran garantías personales en vez de ser do propio negocio. Era por unha mala negociación nosa de non saber falar cunha entidade financiera e a veces solo facer o que nos decían eles e non poñer as nosas condicións. É unha das cousas que gracias a Arxón conseguimos facer, ¿no? Isto foi todo o que desenvolvemos dentro do plan Reaccione. Como xa os 10 minutos que me decías, xa me pasei, simplemente
comentaros as nosas conclusións sobre isto. No, primeiro, e xa volo adiantada, para nós o programa Reacciona é un servicio de alto valor para a empresa, o sea, axudounos realmente. En 25 anos xa colaboramos en distintos programas, en distintos proyectos, contratamos a consultoras e moitas veces víamos que únicamente seguían un guión de un guión que tiñan eles e que non se adaptaba exactamente ás nosas necesidades. Aquí dentro do programa Reacciona sí que conseguimos eso. Vale? No parte de Arxión solo teño boas palabras, quero decir, sobre todo unha gran implicación, ver o negocio como propio, que para min eso é fundamental, que podan entender o que de vos decía antes, a parte de empatía, de saber entender, poñerse no noso sitio, ver aquelas cosas que cometimos errores ou que podemos facer mellor e axudarnos a levar o camiño, a veces máis fácil, a veces máis complexo de decisións que hai que tomar, ¿no? No noso caso, un amplio coñecemento do sector, do software, que a veces tenga sus peculiaridades frente a outros produtos en que a outras empresas que tendes produtos que se ven, o noso hai moitas cousas que a un banco lle dis que tes un traductor automático que pudeches invertir pues, casi 2 millóns de euros en desenvolver e que son líneas de código e que non se pode apilar. Pois pues isto a veces non era sencillo de explicar, ¿no? E despois vos poño aí más a más. Esta é unha frase que usa Rafa moitas veces e que para mí se convirtiu un mantra, ¿no? Más a más en el sentido de un poquinho de aquí, apretar un pouco máis nunha negociación, intentar cobrar un pouco antes, intentar mellorar as condicións, sempre un poquinho máis e que el no ya lo tienes, vamos a intentar apelealo e conseguilo. Parece unha tontería e moi obvio, pero na nosa cultura de empresa non a tiñamos. O sea, a veces pecábamos de ser buenistas, si podemos entenderlo así, e contentarnos cas primeiras condicións que nos daban. Ele nos enseñou a que temos moito que ofrecer, que hai que pelealo, que os bancos teñen as súas condicións, pero que se poden negociar, e con eso e cos proveedores e cos clientes tamén, ¿no? Bueno, este é a nosa experiencia co Reacciona e que, como os digo, que vos recomendamos enormemente, ¿no? Si tendes alguna duda ou queredes consultarnos algo, tendes aí o meu e-mail e o teléfono e podes chamarme ou mandarme un e-mail si é necesario. Vale. Pois Noelia, pola miña parte non hai máis. Moi ben. Diego Vázquez de Imagine Software, moitas grazas por compartir con todos nós como foi esa experiencia co programa Reacciona e concretamente con este servizo incluído no eixo de profesionalización, mellora da xestión financeira e procura de financiamento. Se vostedes queren recibir tamén este servizo, saiban que ata o 4 de marzo está aberta unha nova convocatoria de Reacciona, polo tanto, unha moi boa oportunidade para que poidan recibir este servizo que está cofinanciado nun 80% pola Unión Europea. E agora, pois, tamén queremos coñecer un poquinho máis en detalle a esa empresa, a esa consultora que traballou con Imagine Software para converter en realidade todos estes avances que nos explicaba Diego. Así que imos saudar xa a Rafael Martínez Carrasco, de Arxión Estrategia. Rafael, bos días. Hola, moi buenos días a todos e todas. Muchísimas gracias por esta presentación en el día de hoy. A mí me gustaría aprovechar este webinar para tres cosas. En primer lugar, explicaros qué supone y cómo funciona el programa Reacciona, y en concreto el servicio de mejora financiera y búsqueda de financiación. Dos, ¿en qué consiste una reestructuración de una deuda y qué beneficios le aporta una pyme, una micropyme? Y por último, también me gustaría aprovechar esta webinar, si me gusta hacerlo, dejando algunas recomendaciones que espero sean de vuestra ayuda, también en el ámbito financiero, ¿no? Y sin más dilación, si os parece, voy a compartir pantalla. Deberíamos estar viendo en breve. Sí, ¿verdad? Vemos la presentación, ¿verdad? Ahora sí vemos a pantalla completa presentación, Rafael, sí. Perfecto, genial, gracias. Bueno, primero, por el principio, que lo que toca cuando presentarse, soy Rafael Martínez Carrasco, soy el socio director de Arxión Estrategia, que somos una consultora especializada en el ámbito de finanzas. Somos un agente colaborador en el programa Reacciona desde prácticamente desde el principio, 2014, y también hemos trabajado en otros programas también en el ámbito financiero, como puede ser Gapia Responde o Reacciona COVID, ¿no? Son programas de consultoría también en el ámbito gallego. Trabajamos en toda Galicia, tenemos dos sedes físicas, arrancamos allá por el 2006 y desde entonces pues, no hemos parado,
en proyectos tanto públicos como privados, normalmente ámbito estratégico, empresas familiares y finanzas, ¿no? Trabajamos bastante pues, por toda Galicia, en realidad, aunque bien tenemos sedes físicas en Santiago y Lugo, y estamos donde dicen los japoneses, que es donde pasan las cosas, que es en casa de las empresas. Y más cuando hablamos de temas financieros, donde necesitamos entender de primera mano qué es lo que está sucediendo. Bien, el primer punto que quería compartir con vosotros y vosotras es qué es el programa Reacciona y cómo funciona en concreto el servicio de mejora de gestión financiera. El programa Reacciona es un programa que pone en marcha IGAPE, ya desde 2013, finales de 2013, hasta ahora. Nosotros hemos visto, tenemos suerte de participar en el programa de manera interrumpida hasta el día de hoy. Y en ello se enfocan los servicios de consultoría de alto nivel subvencionados con fondos FEDER y que permite dar cobertura a la empresa a sus necesidades de diferentes ámbitos. Desde un punto de vista más estratégico, una serie de servicios como puede ser análisis de potencial competitivo o elaboración de un plan de mejora empresarial o normativa de riesgos y de riesgos legales, temas relacionados con digitalización, temas relacionados con innovación y temas relacionados con la profesionalización, es decir, con la mejora y eficiencia operativa del negocio. Y aquí encontramos, aparte del relacionamiento comercial, optimización de producción, preparación de procesos certificables y, por último, combinado a producción y cadena logística, encontramos pues, el apartado de mejora en la gestión financiera y procura de financiamiento. Es el servicio que a su estrategia tiene como responsabilidad, como agente colaborador, llevar a cabo y que, por mi cuenta, estamos llevando más de 270 proyectos solo en el ámbito de Reacciona, en el ámbito financiero. ¿Y cuáles son los elementos clave de este servicio? Bueno, el servicio de mejora financiera, en primer lugar, tiene como concepción un servicio de asesoramiento de alto nivel, pero aplicado de manera práctica en la gestión del negocio. Es decir, como comentaba Diego, a quien, por cierto, agradezco muchísimo sus palabras, ha sido palabras que yo agradezco su presencia, agradezco su participación con nosotros y, por supuesto, sus halagos. Lo hizo, la verdad, te lo voy a decir, lo hizo muy fácil. Fue un placer trabajar y es un placer trabajar con ellos. Y cuando una empresa colabora en la solución de sus problemas, todo va mucho más fluido y más rodado y se alcanzan mucho mejores objetivos, ¿no? En ese sentido, los proyectos de servicio Reacciona, en este caso concreto, gestión financiera, van dirigidos a aquellas empresas, aquellos gestores y gestoras que quieran mejorar la eficiencia, mejorar la viabilidad económica y financiera y viabilidad pronto en términos de futuro del negocio. Hoy en día tener liquidez, hoy en día tener unas finanzas más o menos saneadas, se puede convertir prácticamente en una ventaja competitiva. No solo para gestionar mejor las compras, sino para afrontar proyectos futuros, para crecer, porque financieramente crecer duele, para afrontar reestructuraciones, reajustes, todo aquello que suponga dinero, los errores empresariales cuestan dinero, y no tener liquidez supone que al fallo te puedes ir de la actividad. Por tanto, el servicio de mejora financiera está orientado a aquellos gestores y gestoras que quieren mejorar la gestión financiera, que quieren adoptar gestiones y decisiones financieras con una proyección de largo plazo, y se realiza mediante un proceso compartido de análisis sobre la situación actual y de las acciones que se destinan a adoptar, ¿no? Además, se acompaña de una formación específica en la que se trata de capacitar y mejorar los perfiles tanto de gestión o de dirección como el equipo de administración para la toma de decisiones o para la gestión de la información que sirve para tomar decisiones, como puede ser el cuadro de mando, como puede ser un plan de tesorería, como puede ser una herramienta de gestión presupuestaria del negocio. ¿Y para qué? Pues sobre todo para que el equipo el profesional del negocio tenga más autonomía de toma de decisiones, desarrolle una visión predictiva y apueste por ese futuro empresarial del negocio. Sea cual sea su fase, ya sea el inicio, ya sea el crecimiento, ya sea la reestructuración de la dimensión del negocio. Y aprovechando el servicio de mejora financiera, nos encontramos con un servicio exactamente a medida. Es un trabajo que se puede, ya veremos en el portfolio de acciones y actividades que pueden realizar, pero es un trabajo que se realiza a medida de las necesidades de cada empresa, de cada sector y de cada momento en concreto. Cubre hasta 100 horas de servicio de consultoría, que son muchas horas de consultoría. Se ejecutan, en este caso, durante el 2022, este ejercicio, y hay dos convocatorias, como comentaron al principio de la webinar. Esta primera, que está abierta y finaliza el 4 de marzo, y luego hay una tercera y última convocatoria que abre el 7 de marzo y finaliza la ventana de inscripción el 8 de abril.
¿Y qué es lo que yo quiero conseguir como empresa si participo en un programa, en el servicio de mejora financiera y búsqueda de financiación? Pues para empezar, sobre todo, tener más futuro en términos de financiero, es decir, mejorar la viabilidad financiera, llegar a ganar dinero, porque a lo mejor mi negocio es rentable, pero no tengo la liquidez suficiente para llegar a generar esos ingresos, para llegar a generar esos beneficios y me muevo por el camino. Muy bien, pues la viabilidad financiera permite ese futuro, ese desarrollo futuro, porque tengo la capacidad para afrontar decisiones desde el punto de vista financiero. Por otra parte, yo puedo, como empresa, recibir conocimiento para tomar decisiones, para gestionar herramientas, para tomar planificación y visión predictiva, tomar decisiones, para aprovechar o gestionar la información que me da un plan de tesorería o análisis financiero o los informes que se realizan de base en todos los servicios en los que la empresa participa. Otro punto importante es nuestro potencial a liquidez, en el que hoy tendremos un análisis un poco más profundo, especialmente a través de la revisión de la que es la reestructuración financiera. Y por último, fomentar la visión predictiva. Normalmente los gestores y gestoras tienen una visión económica del negocio. Son técnicos, que saben mucho de su actividad, que tienen una visión estratégica, pero a veces la parte financiera no acompaña esa visión estratégica. Bueno, pues a partir de la participación en el programa Reacciona, en los servicios de gestión financiera, optimización financiera, se potencia también esta visión predictiva. Aquí tenemos el portfolio de servicios a partir de los cuales se puede diseñar ese traje a medida para las empresas según las necesidades que estas experimenten y que se detectan en la primera reunión, en la primera toma de contacto, cuando se pone en común, mira, pues mi empresa está institución quiere todo esto, necesito salir adelante y me preocupa todo esto. A partir de ahí se paquetiza el servicio que va a formar parte del proyecto bajo el paraguas de Reacciona. Y a partir de ahí pues podemos mencionar desde la búsqueda de financiación, tanto bancaria tradicional como la alternativa, presentación de ayudas y subvenciones, una hoja de ruta de fuentes de financiación que pueden ser combinadas entre la financiación bancaria, mejora ese pool bancario combinado con la ayuda y subvenciones, negociación, es decir, reestructuración a partir de la deuda actual para buscar una mejor calidad de la deuda o una deuda nueva, reestructuración financiera, donde combinamos una serie de medidas que combinadas a su vez con la negociación y reestructuración de la deuda actual le aporte más liquidez al negocio y la empresa valga más, porque las medidas que ha adoptado le permitan tener más solvencia, más autonomía y, por tanto, pensar que el futuro, financieramente hablando, va a ser mucho mejor. Se realiza también siempre un análisis económico-financiero que cubre la situación actual, el último ejercicio, pero también se pasa al peine en los últimos 3 años de la empresa, desde un punto de vista fiscal y un punto de vista contable. Se analizan los riesgos que la empresa puede tener como consecuencia de la información y los hechos contables que se han registrado y se adoptan medidas para solventarlo, ya sean medidas fiscales, medidas mercantiles, medidas financieras o adaptación de medidas, por ejemplo, de estructuración o apalancamiento de deuda, revisión de la política financiera con proveedores y con clientes, análisis mercantiles, documental y la gestión operativa, que puede cubrir desde planes de tesorería a procesos internos, se elaboran y proponen procesos de mejora interna de la gestión. En todos los servicios también realizamos un análisis financiero sectorial comparando la empresa, desde un punto de vista financiero, con otras empresas de la competencia y identificar así fortalezas y amenazas y proponer medidas de actuación teniendo en cuenta las circunstancias del sector que estamos analizando. En algunas empresas también ayudamos en la adecuación, en afinar las herramientas, incluso diseñar herramientas de gestión sencilla para poder elaborar su presupuesto general de empresa, para poder hacer análisis de sensibilidad con diferentes escenarios, para elaborar su plan de tesorería con proyección anual, creando herramientas que estén combinadas con un cuadro de mando, por ejemplo, para monitorizar la marcha del negocio y tomar decisiones por parte de la dirección o los mandos intermedios. Entonces, los procesos que hablamos también se incorpora la formación financiera y píldoras específicas para mejorar la capacitación del equipo, que pueden ser desde conceptos contables, temas fiscales, elaboración de un presupuesto, análisis financiero, análisis contable, algunas recomendaciones de un mercantil. Es decir, se aprovecha la experiencia compartida de la diagnosis y la ejecución de plan de acción para establecer líneas de mejora formativas para el equipo participante por parte de la empresa. Por tanto, también trabajamos la parte, decía, de control financiero y capacitando al equipo para que pueda llevarlo a cabo. La gestión de solvencia y endeudamiento, una parte importante que muchas empresas sufren, que es la revisión del sistema de costes, optimización de costes,
al segmento mercantil y financiero en general, muchas empresas se encuentran en operaciones delicadas, socio-sociedad, se encuentran en situaciones expuestas a riesgo, tanto fiscal como mercantil, por operaciones mal fundamentadas o mal registradas, en las que puede entrar incluso un vaciamiento societario sin intención de hacerlo, donde las operaciones con los socios pues den lugar a un posible reparto de dividendos pues un poco encubierto, sin intención de hacerlo, pero que queda suavizado, movimientos de capital que no es el correcto, operaciones con clientes, con proveedores que no están correctamente soportadas, registradas y pueden suponer pues, un riesgo futuro a la hora de tener una revisión fiscal también. Por ejemplo, un proveedor que lleva 3 años sin reclamar la deuda, pues no lo tengo que formar con beneficios extraordinarios. Si no lo hago, estoy expuesto a la inspección y una sanción por parte de Hacienda. Cosas como estas que se desconocen y que estás expuesto. Y por tanto, esa revisión fiscal creemos que también es muy buena, muy necesaria y se hace en todos los proyectos en los que se participa bajo el programa de mejora financiera. Revisión, por tanto, de riesgos financieros, incluso valoración de empresas para la venta o para las posteriores operaciones mercantiles de cesión o de fusión con terceros y demás. Búsqueda de nuevos inversores, herramientas de planificación. Y bueno, en realidad, como veis, se tocan muchísimas patas. Podríamos estar hablando toda la mañana, pero en realidad se adecua ese traje a medida del cliente en función de las necesidades concretas que estemos experimentando. Lo más importante de todo esto, y es la idea principal, es que da igual el sector, da igual la dimensión, da igual la fase en que se encuentre la empresa de crecimiento o de decrecimiento, perdón, todas las empresas lo necesitan. Y de hecho, todas las empresas, no es una cosa, es otra, pero aprovechan mucho este servicio porque es muy aplicable a la actividad. Es un servicio muy amplio, es un servicio muy, muy, muy amplio, muy práctico y sobre todo es un trabajo a medida, como os decía, ¿no? Y esta metodología, ¿cómo se pone en marcha? Pues permitidme que os ponga a través de 3 respuestas y 3 preguntas asociadas, ¿no? ¿Para qué, cómo y por qué? ¿Para qué? Para buscar la viabilidad, la estrategia financiera, mayor control y mayor confianza en nuestro negocio. ¿Cómo? Es un trabajo muy sobre el terreno, no es la típica auditoría donde llenan de papeles y al final te ves superado. Es un trabajo muy práctico para tomar medidas, para tomar acciones y siempre de la mano de la empresa, aportándole conocimiento, aportándole formación, herramientas y adoptando medidas prácticas para ponerse en marcha lo antes posible. ¿Y el por qué? Sencillo, es preciso desarrollar esa visión financiera, es preciso adoptar esas medidas, sea cual sea tu situación, porque una gestión adecuada en el momento presente va a potenciar la viabilidad financiera futura. Y los pasos a seguir en la ejecución. Pues, en primer lugar, a partir de una reunión de lanzamiento donde la empresa y la consultora analizamos el punto de partida, las necesidades que hay, qué objetivo nos fijamos y qué alcance, solicitamos esa información y se pasa al peine al negocio. Esa revisión fiscal que os comentaba, una revisión contable y financiera, análisis de endeudamiento, análisis de riesgos, análisis del pool bancario, se realiza un estudio financiero sectorial, análisis de escenarios de rentabilidad y tesorería y aspectos concretos que precisamente la empresa haya solicitado. Por ejemplo, la posición contractual que tenemos con nuestros proveedores o los riesgos comerciales por impagos o por morosos o deuda vencida y la necesidad de su control. ¿De acuerdo? Es decir, es muy, muy diverso y a partir de ahí, que pues, es compartida la noción de la situación actual del negocio, se diseña y se valida con el cliente un plan de mejora. Ese plan de mejora, una vez validado por el cliente, se pone en marcha, se ejecuta de la mano del cliente y se persiguen los objetivos fijados en un tiempo que puede ser aproximadamente de 4 a 6 meses, que es la duración habitual de un servicio de mejora financiera. Una vez finalizados, se elaboran los entregables que quedan en propiedad de posesión del cliente, lógicamente, y les sirven como herramienta, como hoja de ruta, para continuar su andadura, pero tiene ya esa base financiera, esa visión financiera, esa formación financiera que entendemos que es necesaria y que les ayuda a ese salto cualitativo de la gestión, ¿no? Otro punto importante es el coste. Es un coste cofinanciado con fondos CER, 80%. Se realiza un único pago IGAPE, pero no en la inscripción, sino cuando confirma la inscripción, con un decalaje de un par de meses desde el momento que te inscribas. Y la gestión la puede hacer bien directamente en la oficina virtual de IGAPE o bien a través de nosotros, a través de su estrategia, sin ningún tipo de compromiso, gestionamos la inscripción, avisamos a la empresa firma digitalmente su solicitud y espera que IGAPE contacte con ellos. El coste asociado es un pago único de IGAPE sin IVA, porque es una ayuda en especie, sería tarifa A, 550 euros, pago único de IGAPE, insisto, para empresas menos de 10 trabajadores y menos de 2 millones de facturación,
Si participa en un clúster, serían 825 euros y por defecto nos iríamos de tarifa general a tarifa general, que son 1.100 euros. También insisto, pago IGAP sin IVA. Requisitos para poder acceder al programa Reacciona: lógicamente, una dimensión mínima de 3 personas entre socios y trabajadores que estén de alta, que tengan sede en Galicia y que no esté la empresa incursa en deudas con la administración o en situación concursal. Y metiendo el zoom en el punto 3 de la webinar, lo que quería comentaros es sobre todo cómo potenciar nuestra liquidez, ¿no? Y es aquí donde hablamos de la reestructuración de deuda financiera. Y me gustaría empezar a pensar que la problemática que tenemos en partida es que si no estructuramos bien nuestra deuda, viene a ser como un Tetris donde dejamos agujeros por el camino. Tarde o temprano esto nos va a costar la partida, y tarde o temprano en el mundo de empresa, si nosotros no tenemos una adecuada planificación financiera, si no elegimos los productos adecuados en función de lo que queremos hacer, ya sea hecho de actividad, ya sea un establecimiento o ya sea en un nuevo proyecto de inversión, vamos a sufrir y vamos a tener que arreglar, enderezar esa política financiera que a lo mejor no ha sido especialmente la adecuada, ¿no? Y es aquí donde tiene sentido hablar de un proceso de reestructuración financiera. ¿Qué es esto? Pues es un proceso, como decía, donde revisamos el endeudamiento para adecuarlo a la situación actual y luego futura, dónde quiere ir la empresa. Por tanto, muchas veces no solamente es la foto de ese momento, sino a dónde se quiere llegar y qué recursos se cuentan para hacer todo esto. Y ese proceso parte de una revisión del endeudamiento y de la situación de la empresa, un análisis de las causas, es decir, ¿por qué me he endeudado yo? ¿Qué es lo que he necesitado? ¿Por qué necesito dinero? Posteriormente damos el paso de la adecuación o adaptación de esta deuda a una deuda, a un pool bancario más adecuado, que permita generar liquidez y, por tanto, potenciar una viabilidad financiera en el medio y el largo plazo. Metiendo el zoom en la adaptación de deuda, que es la clave del proceso de revisión y de reestructuración financiera, podemos entrar a una serie de puntos que, sin ánimo de extenderme demasiado, lo quiero mencionar. Estos puntos pasarían desde revisión y cambio de productos específicos según el fin. En ocasiones trabajo en la póliza de crédito de manera errónea, cuando a lo mejor un confirming, un factoring, atendería mucho mejor a la tipología de mi negocio. Por ejemplo, en el caso de estacionalidad, yo recomendaría un confirming, un factoring antes que una póliza de crédito, porque al final tengo liquidez ociosa durante un periodo determinado y pago por ella, ¿no? Por tanto, es mucho más interesante adecuar los productos financieros al tipo de necesidad financiera y su estacionalidad. Reducir riesgo para el endeudamiento futuro, es decir, hay un endeudamiento que tengo ahora que tarde o temprano me va a pasar factura, pues deberíamos revisar sus plazos, deberíamos suavizarlo, deberíamos hablar de carencia, de clasificar de lo de corto al largo, para que os hagamos una idea de un 25-30% en el corto, pues es razonable, pero a partir de ahí pues podemos tener un problema en términos generales, ¿no? Reducir garantías, las garantías o las sobregarantías hacen que el banco que las tenga esté muy tranquilo, pero me impide, me limita negociar, salir a otras opciones financieras. Un banco al final tiene todas las garantías, pero prácticamente estoy en sus manos, ¿no? ¿Cómo evitamos esto? Pues trabajando mucho más en dossier bancario, trabajando en la gestión de expectativas de negocio para que no me financien con garantías, sino me financien con capacidad de generación de ingresos futuros. Es decir, que confíen en mi proyecto empresarial. Reducir costes de financiación, trabajar esa financiación ineficiente, la que me sobra, porque si es ociosa, o la aplico o la reduzco, porque me va a costar dinero, no la necesito. Es verdad que vuelvo a tener una financiación de, como llamo, de cobertura, donde me permita afrontar desviaciones o un posible crecimiento previsto, pero si no hay nada en ese sentido y no tengo necesidad de financiarme, pues al final tengo que plantearme si los productos que tengo son los adecuados. Otro aspecto importante, vinculado a las adaptaciones, monitorizar, es decir, control financiero con un plan de tesorería práctico, que realmente sea una hoja de ruta, que trabaje con él, no me quede una foto y quede abandonada durante 2 meses, sino que todas las semanas lo consulte para ver cómo está la posición de cash flow de mi actividad. Y herramientas sencillas que me permitan manejarlo. Si tengo que alimentar muchísimos datos, al final lo que le voy a hacer. Por tanto, ciertas medidas vinculadas a la estimulación permite, sobre todo, mejorar la gestión y mejorar la solvencia. Esa solvencia al final va a convertirse en capacidad de pago futuro, capacidad de afrontar posibles errores, capacidad de afrontar crecimiento y, por tanto, potenciar la viabilidad financiera de mi actividad. Y esto es aplicable a casi cualquier empresa. Le pasamos el peine al negocio y encontramos líneas de mejora clara que va a fortalecer financieramente su actividad. Y por último, quería presentaros algunas píldoras, algunas recomendaciones adicionales al concepto de reestructuración. Para empezar, yo os propongo controlar siempre la caja.
El control de caja me permite anticiparme a problemas, anticiparme a desfase de liquidez, a gestionar cobros si no hace falta, a gestionar un descuento de contratos con tiempo para que no firmar cualquier cosa, para prever necesidad de tesorería. ¿Y cómo lo hago? Pues si no tengo cobros pendientes y si los pagos que tengo previstos, puedo hacer una gestión de caja mucho más predictiva y ahí se ahorra mucho dinero. Saber si la financiación que tengo es suficiente o no. Segundo punto, que parece una prioridad, pero es imprescindible. Si caen los ingresos, hay que ajustar los gastos. Yo estoy, pues la verdad es que muy habituado a ver cuentas de resultados que se han destrozado y cuando hablas con el gestor o gestora te dices, ya, es que se me cayeron las ventas y los gastos, bueno, lo fui dejando, cuando te das cuenta, pues la cuenta de resultados anuales se te ha ido al traste. Hay que reajustar antes de negociar con la entidad bancaria. Si yo no reajusto, no tomo medidas, el banco lo que está pensando es que está financiando ineficiencias. Me voy a decir cualquier excusa, pues, peregrina, pero en realidad no me va a decir, mira, es que no está haciendo gestión y, por tanto, no voy a financiar un negocio que no estés gestionando bien. Otro punto importante, no financiemos activos improductivos. Una máquina, un vehículo que no utilizo, que no se aprovecha, que tiene muchos gastos, no es rentable, y quítalo, véndelo, de esas posiciones. Cuanto más afines el activo, menos financiación necesitas y, por tanto, más jugable va a ser tu esfuerzo, tu apalancamiento, tus costes y más liquidez puedes tener. De igual manera, optimizar los stocks necesarios es una parte importantísima también antes de negociar. Yo digo, ¿por qué? Porque el stock siempre es igual a financiación. Por tanto, si tengo un stock necesario, tengo un stock que no rota, tengo stock muertos, que no estoy rotando, no estoy financiando, no estoy gestionando, que no estoy inventariando, debería ponerme con todo eso porque es un dinero que tengo ahí parado, tengo bloqueado y que va a penalizar cualquier tipo de acción de reestructuración. Y por último, también recomendar la prudencia en la gestión de reparto de dividendos y los préstamos, que no he puesto aquí, pero los préstamos socios sociedades, en otras mercantiles donde prácticamente el activo es un derecho hecho de la empresa contra el socio, pero en realidad tú lo que has hecho es un vaciamiento societario. Si tienes un problema, Dios no lo quiera, con terceros que van contra ti, te cuentas con responsabilidades bastante importantes. Por lo tanto, por una parte, por protección de los socios o socias, y segundo, por parte de capitalización. Es decir, si yo no reparto dividendo cuando los tenga, tengo más autofinanciación, tengo menos deuda, tengo menos costes y, por tanto, tengo más liquidez. Por mi parte, nada más, no me quiero extender más. Estamos a vuestra entera disposición, tanto en Viador y Names o en Lugo y, por supuesto, por nuestra página web o nuestros correos. Por mi parte, nada más, agradecer vuestra participación y a vuestra disposición para cualquier consulta que preciséis. Muy bien, Rafael Martínez Carrasco de Arxión Estrategia, o axente colaborador seleccionado polo IGAPE para ofrecerles aos seus negocios este servizo de mellora da xestión financeira e procura de financiamento. Temos agora unha marxe de tempo por se animan a escribirnos a través dese chat e trasladarnos algunha cuestión, algunha dúbida. É unha moi boa oportunidade agora que temos aquí con nós a unha das entidades colaboradoras do IGAPE para resolver calquera inquedanza que teñan sobre o programa Reacciona. Unha cuestión que temos que destacar tamén é que un dos requisitos mínimos imprescindibles para poder recibir este servizo é que como mínimo ten que haber 3 persoas ou socios traballadores na empresa, un dato importante a ter en conta, e recordarlles que o prazo para solicitar algún dos servizos de Reacciona está aberto ata o vindeiro 4 de marzo. Este proceso pode realizarse a través da oficina virtual do IGAPE. En calquera caso, se vostedes tiveran algunha dúbida ao longo dese proceso, saiban que dispoñemos dun número de teléfono de atención para resolver calquera cuestión. Un teléfono moi sinxelo, 981-93-93-93. Incluso a través das entidades colaboradoras do IGAPE, como neste caso Arxión Estrategia, de seguro que tamén se ofrecen ese apoio á hora de realizar a solicitude deste servizo de Reacciona. Chéganos unha mensaxe a través do chat de Ángeles que nos di que quere agradecer unha vez máis o apoio e o traballo que investistes en axudarme a seguir contigo neste novo proxecto. Unha mensaxe que nos chega de Ángeles e que foi beneficiaria doutros asesoramentos que ofrece o Instituto Galego de Promoción Económica IGAPE, precisamente con Arxión Estrategia. Así que, bueno, pois é unha proba, non, desa satisfacción que finalmente reciben as empresas galegas e que nos agradecemos especialmente porque tamén nos reconforta, non, recibir esas mensaxes. Así que parabéns a Arxión Estrategia
a Rafael Martínez Carrasco, especialmente por el trabajo realizado en este caso con Ángeles. Gracias. Se teñen algunha dúbida, insistimos, estamos a tempo. Quero recordarlles tamén que todo este contido que estivemos vendo deste webinario vai estar publicado esta mesma tarde na canle de YouTube IGAPE Competitividade. Se nos buscan en YouTube IGAPE Competitividade, vai estar este vídeo e tamén van ter ocasión de ver pois outros webinarios nos que outras entidades colaboradoras do IGAPE pois nos explican en que consisten eses servizos, tamén poden ver testemunhos de empresas galegas que foron beneficiarias, como hoxe escoitábamos a Diego Vázquez de Imagine Software. Bueno, pois nesa canle de YouTube hai outros vídeos de outras empresas, de outros servizos que de seguro poden ser de utilidade por se queren solicitar este servizo de mellora da xestión financeira ou calquera dos outros que está incluído na oferta de Reacciona. Marcos nos pregunta, esta análise e profesionalización financeira ten que estar vinculada a algún proxecto novo? No, no necesariamente. Es decir, yo puedo tener la necesidad de pasarle el peine a la situación mercantil, financiera, fiscal de mi negocio, aunque no esté afrontando un proyecto nuevo. Estoy tratando de mantenerme en el mercado, quiero mejorar mi situación de endeudamiento, tengo problemas a la hora de encontrar liquidez y necesito monitorizar mejor, controlar mejor la gestión de mi actividad. Aunque no afronte un proyecto nuevo, lógicamente sí necesitas tener actividad en una empresa o un proyecto que esté en marcha, pero no hace falta que exista ningún proyecto nuevo ni que tengas que hacer un proyecto de inversión asociado. Si lo tienes, fantástico, lo vamos a analizar y te vamos a ayudar a identificar si el proyecto es viable y en qué términos es viable, ¿no? Pero no es preciso que esté asociado a la puesta en marcha de un proyecto o una inversión, como una subvención, por ejemplo, de capital. Efectivamente, ten que ser unha empresa e que como mínimo teña esas tres persoas traballadoras. En calquera caso, Marco, se queres profundizar aínda máis, podes poñerte en contacto con Arxón Estrategia. Os datos de contacto están disponibles na nosa páxina web reacciona.igape.es. Se dirixen a este servizo en concreto, mellora da xestión financeira, ábrese unha nova páxina que inclúe información detallada e aí tamén están eses datos de contacto. Se lles parece, imos compartir pantalla onde aparecen eses datos de contacto de Arxón Estrategia, a entidade colaboradora do IGAPE neste servizo de mellora da xestión financeira. Se ao longo dos próximos días teñen vostedes algunha outra dúbida, saiban que teñen ese número de teléfono que ven en pantalla de Arxón Estrategia e ese correo electrónico, porque o prazo está aberto ata o 4 de marzo, polo tanto, aínda teñen por diante varios días para analizar posibles dúbidas que teñan e ver se lles encaixa este servizo na súa empresa. Bueno, pois temos aínda, animámoslos, a se queren facernos máis preguntas, estamos atentos a ese chat para darlles resposta. Recordarlles tamén que na páxina web, ademais deste servizo do que hoxe falamos, pois hai outros 14 servizos que vostedes tamén poden solicitar ata o vindeiro 4 de marzo. Hai outros eixos temáticos, hai temas de innovación, de digitalización, de estrategia, é unha ampla oferta que, en definitiva, o que busca é reforzar pois a posición dos negocios galegos, impulsar a súa competitividade, así que poden botarlle un ollo con calma á nosa páxina web. Recordarlles tamén que nas próximas horas vai a estar publicado este contido na canle de YouTube IGAPE Competitividade. Hoxe queremos trasladar dende o IGAPE o noso agradecemento especial a Imagine Software e, por suposto, a Diego Vázquez, que compartiu hoxe con nós como foi a súa experiencia co programa Reacciona, que de seguro pode ser de utilidade para outras empresas galegas. Así que, Diego, moitas grazas por estar con nós e polo teu tempo. Rafael, bueno, non sei se queres facer algún último apuntamento antes de despedirnos. Pero yo quería insistir simplemente, sí, Noelia, lo que decía Warren Buffett, que cuando baja la marea se ve quién andaba desnudo. Deberíamos revisar y analizar nuestras finanzas antes que baje la marea, que tengamos problemas, porque de manera predictiva lo puede solucionar y cuando las finanzas nos complican, en realidad luego todo son prisas y todo son malas decisiones. Entonces yo animo a aprovechar esta oportunidad que viene en IGAPE, a través de la Reacciona
Es un servicio muy, muy atractivo y muy aprovechado para las empresas, realmente es muy aprovechado para las empresas, para que aquellas que necesiten analizar la situación de cómo está y afrontar esos retos, o bien de reestructuración, o bien de búsqueda de financiación, o bien de ese mix de ayudas, subvención, incluso formación interna para las empresas, pues que aprovechen, pidan su plaza, y si todo bien, tiene suerte, ¿por qué no? Se aprovechen de un servicio que realmente es muy, muy, muy aprovechable y que en este caso concreto, la parte financiera, prácticamente todas las empresas de una forma u otra lo necesitan. Rafael, chéganos unha consulta por parte de Xosé Ramón Durán. El di que estaría interesado, pero centrando no deseño e na implantación de custes, optimización de custes, ademais de revisión e análise contable. Podería ser, neste caso? Sí, efectivamente, podríamos analizar cuál é a estructura razonable ou o método de estructura de costes que tendría que aplicarse e logo, de alguna manera, monitorizarlo para súa actualización. Pero é moi importante los costes non só pintar a estructura correspondiente e tenerla para este ano, sino poder alimentarla todos os anos, porque hai que revisarlo porque mi estructura empresarial se modifica hacia arriba, hacia abajo, y tengo que estar en el mercado también, ¿no? Efectivamente, podríamos ayudar a través del servicio de reacción. Puede contactar con nosotros, o bien desde por correo o al teléfono, y hablamos con él, sin ningún compromiso, y entramos al detalle de lo que puede necesitar. Efectivamente, Xosé Ramón, ao longo destes días podes poñer en contacto con Arxión Estrategia e solicitar este servizo. O prazo está aberto, recordamos, ata o 4 de marzo. Bueno, pois revisamos se chega algunha cuestión. Queremos agradecer tamén ás persoas que permanecen conectadas polo seu interese no contido que estará disponible na nosa canle de YouTube. E grazas, por suposto, a Rafael Martínez Carrasco de Arxión Estrategia por detallarnos en que consiste este servizo de Reacciona. Pois... Grazas a todos, reiteramos ese agradecemento a Imagine Software e sen máis animalos a que soliciten algún dos servizos e que ese prazo está aberto ata o 4 de marzo. Sen máis, grazas a todos e a todas, moi bos días. Bos días. Adiós.